Hola, somos la familia Candelario Santos. Yo soy María, Yo soy Antonio. Hugo y Blanca. Vivimos en Los Santos de Maimona, un pueblo de la provincia de Badajoz, y venimos a contar la historia de Hugo, porque Hugo tiene una enfermedad, un defecto del ciclo de la urea, y está diagnosticado de déficit de CPS1. Bueno, pues Hugo fue nuestro primer hijo. Nació un lunes, día 10 de junio del 2013, y el parto fue bastante complicado. Tuvo sufrimiento fetal y de ahí lo ingresaron en la unidad de neonatos del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Estando en neonatos, sobre el miércoles, unos 3 días después de nacer, empezó con convulsiones, empezó a vomitar todo lo que la leche que le daban, y su padre se dio cuenta de que el niño hacía como unos movimientos repetitivos con el brazo, y aunque yo no le di mucha importancia, pues él decidió decírselo a los médicos, y de ahí empezaron a observarle. El jueves empezó a convulsionar más y empezaron a hacerle prueba tras prueba. Y el viernes lo pasaron a la unidad de cuidados intensivos porque, haciéndole las pruebas, la doctora Cáceres, que es la neuróloga del hospital, Blanca, ven, hija. se dio cuenta de que en una analítica el amonio salía muy alterado. El amonio es un tóxico que hay en la sangre y es bastante nocivo para lo que es el cerebro. Entonces, bueno, pues lo ingresaron en neonato, o sea, en UCI, y nos explicaron que seguramente tenía una enfermedad, un defecto del ciclo de la urea, y que el niño no eliminaba ese tóxico de la sangre y le habían puesto un tratamiento. Si reaccionaba a ese tratamiento, todo iba bien. Y si no reaccionaba, pues había que meterlo en diálisis para limpiarle la sangre. Al principio te cuentan un montón de cosas que no has escuchado nunca en tu vida. Y dices tú, ¿por qué a nosotros y por qué nos ha pasado esto? Pero bueno, en realidad nos dijeron que eran unas enzimas que no le funcionaban. Una le había pasado a su padre y otra la había pasado yo. Nosotros en la familia no teníamos ningún caso así, entonces el embarazo fue bien y nunca nos habíamos pensado esto. Bueno, pues empezamos a vivir el día a día. El niño respondió al tratamiento y ya una vez que respondió lo sacaron de UCI. Nos fuimos a neonatos otra vez y estuvimos en el hospital 50 días. Una vez salimos de allí con la medicación que él tenía, que nos explicaron, y la leche que tomaba, pues bueno, al principio no es difícil porque hay que contar toda la proteína, pero al principio, como es leche, pues evidentemente te guías por los pasos que te dice la pediatra. Luego ya, según va pasando el tiempo y el niño empieza a comer, es un poco más complicado porque, claro, tienes que contar toda la proteína que come. Él de alto valor biológico no comía proteína, solo comía proteína de bajo valor, pero aún así había que contar lo que comía porque no podía pasarse de ciertos gramos al día. Bueno, pues todo cambió. Porque claro, te vas a casa con un niño que necesita muchos cuidados, necesita su medicación a sus horas y sus cosas. La verdad que nosotros, pues siendo padres primerizos y ante toda la información y todas las malas noticias que te dan, pues al principio te quedas un poco en shock. Pero bueno, luego pues va pasándolo lo mejor posible. Nosotros siempre hemos intentado ir viviendo el día a día y ir normalizando la situación
y llevándolo lo mejor posible. La verdad que gracias a la familia y gracias a todo el apoyo que hemos tenido por parte de sus pediatras de Badajoz, pues lo hemos llevado bastante bien. Yo dejé mi trabajo y me dediqué a Hugo porque, claro, necesitaba una persona constantemente con él y necesitaba unos cuidados, unas terapias. Lo llevábamos a natación, a las terapias de atención temprana. Y bueno, pues su padre se dedicó a trabajar y yo me dediqué a cuidarlo a él. Además de todos los cuidados, pues contábamos que también teníamos ingresos a menudo, porque claro, había posibilidades de descompensación cuando él se ponía mal. Simplemente un resfriado, cualquier una gastroenteritis, pues ya teníamos que cambiar todo el protocolo de medicación, de lo que era la comida, las proteínas que había que darle y demás. Nosotros hemos ido sorteando todo pues según veníamos, no pensábamos tampoco a largo plazo, y la verdad que las cosas pues según venían así las íbamos haciendo. Hugo ha ido creciendo, la verdad es increíble, todos los médicos se quedaron muy sorprendidos cuando ha ido creciendo, porque neurológicamente no estaba afectado para nada. Y bueno, tenía notorias dificultades a nivel motora fina y motora gruesa, pero bueno, eso era también un poco pues lo que menos le podía haber pasado con la enfermedad que tenía. A los 2 años y medio, cuando tenía 2 años y medio así, nos hablaron de la posibilidad de un trasplante hepático y tuvimos el primer contacto con el Hospital La Paz en Madrid. Pero en ese primer contacto, claro, nos dijeron cómo iba la historia del trasplante y salió también un ensayo clínico, el cual nos dijeron que era menos agresivo, era un ensayo que venía de Bruselas a base de células madre, y decidimos optar por esa opción. Entonces pues Hugo empezó con el ensayo clínico cuando tenía 3 años, lo operaron, le pusieron un portacá, le pusieron un Hitman. Y desde ahí pues metían las células madre para pues ver si esas células que iban directamente a la entrada de la vena porta del hígado podían cambiar lo que era la función hepática del niño. Eso conllevó pues que no pudo ir al colegio el primer año de primero de infantil. Y bueno, pues conllevó muchos ingresos semanales porque le ponían las células madre una semana sí, una no. Y bueno, pues la verdad que fue un poco duro porque, claro, conllevó también una inmunosupresión. Y la verdad que el ensayo clínico, después de todo este tiempo con esa opción, pues no fue muy... muy bien, no fue bien, todo lo bien que esperábamos. Entonces, pues bueno, a los 2 años o así de terminar el ensayo clínico, cuando él tenía 5 años y medio o así, decidimos volver a contactar con La Paz y volver a retomar lo del trasplante hepático. La verdad que nosotros pues siempre a él se lo hemos explicado todo tal como era. Él ha crecido sabiendo perfectamente la enfermedad que tenía, ¿verdad? Ha sido un niño muy responsable porque ha sido un niño que no comía nada, que no supiéramos nosotros, que se ha concienciado muy bien de la enfermedad, con su medicación también siempre la ha tomado muy bien. Y la verdad pues ha sido muy responsable en ese sentido y también ha crecido sabiendo pues todo lo que le iban a hacer, la enfermedad que tenía, y todo se lo hemos contado para que él fuese consciente de lo que había en casa. Bueno, pues él, llegando a cierta edad, siempre quería tener una hermana.
Pero claro, había el problema de que su hermana podría nacer con la misma enfermedad que él. Entonces había que hacer una selección de embriones. Y nos decidimos a hacer la selección de embriones. Y después de varios intentos, pues me quedé embarazada de Blanca. Él quería una hermana y su deseo fue cumplido porque salió una hermana. Podía haber salido un hermano, pero en realidad pues nació Blanca. Y la verdad que cuando yo salí de reanimación y los vi con su hermana en brazos, pues para mí fue el pensar que ya tenía su apoyo y que ese amor que en ese momento vi le iba a durar para siempre, porque él con su hermana pues es su apoyo y es su alegría y es su deseo. Bueno, pues también poco después de nacer Blanca, empezó la pandemia y claro, Hugo tuvo que dejar de ir al colegio. Él empezó a ir al colegio en segundo de infantil, que iba con su mascarilla porque todavía estaba con la inmunosupresión de las células madre. Después ya se le quitaron la mascarilla, hizo todos sus cursos normal. Y cuando estaba en primero de primaria, pues empezó la pandemia y tuvo que dejar de ir al colegio, porque claro, no sabía nadie cómo podría afectarle a él con su enfermedad el tema de que contrayera el COVID. Entonces todo el año, parte del año, todo el año 2020 no ha ido al colegio y se incorporó en este año, en el curso que corre ahora mismo. Y bueno, le hemos tenido dos profesores en casa para que él no perdiese mucho. Pero como en agosto de 2021, antes de nacer Blanca, ya nos decidimos de que íbamos a entrar en lista. No, antes no, ya Blanca había nacido. De que íbamos a entrar en lista de trasplante, pues también estábamos esperando que nos llamaran del hospital para cuando saliese un donante. Esa llamada, pues justamente hace un año, fue el día 2 de marzo de 2021. Y la verdad que sabes que te van a llamar en cualquier momento, pero no te esperas. Claro, como no sabes cuándo vas a ser, pues no esperas que el día. Cuando te llaman, se te pasan mil cosas por la cabeza. Pues dices, mira, tengo que hacer la maleta y irme. Hicimos la maleta en media hora y nos fuimos a La Paz. Hugo ese día había ido al hospital por la mañana, aquí a Badajoz, al materno infantil, a la revisión. Y nosotros la verdad que tenemos el teléfono personal de su doctora, porque ella, la doctora Márquez, ha sido una pieza fundamental en toda la evolución del niño. Es una persona muy cercana, nos ha dado muchísima confianza, somos como familia y claro, pues la verdad que gracias a ella, también a la neuróloga, la doctora Cáceres, pues todo este proceso de estos años ha sido mucho más fácil. Si teníamos cualquier problema, podíamos llamarla y contactar con ella a cualquier hora. Y todo, esa atención que ha tenido con él, pues la verdad, pocos médicos lo tienen. Lo que pasa es que, claro, hemos dado pues, con una persona maravillosa. La llamé, que había estado horas antes con ella, viendo la Hugo y demás. Y le dije, nos han llamado del trasplante y nos tenemos que ir. Y me dijo, bueno María, no te preocupes, Hugo va perfecto porque el amonio estaba súper bien y todas las analíticas estaban bien, así que adelante. Nos fuimos a Madrid y en la noche del día 2 al 3 de marzo lo entraron a trasplantar, entró a las 12 de la noche y salió a las 12 de la mañana. Unas horas duras de noche, allí su padre y yo esperando. Salían los médicos, nos informaban y todo iba bien.
Y bueno, la verdad que todo salió muy bien. Aquí está el resultado. Hugo tuvo mucha suerte porque el donante de Hugo era una persona muy joven. Era muy joven. Y la verdad que ha sido muy compatible con él porque en menos de un mes estábamos en casa. El día 30 de marzo nos dieron el alta. Nos vinimos a casa con un niño pues trasplantado. Siempre nos han dicho que era cambiar una enfermedad por otra. La verdad que sí, porque bueno, tienes otra medicación y tienes otros cuidados, pero no tiene nada que ver. Porque aparte de que la alimentación ya puede comer de todo, que bueno, que eso era lo que menos preocupaba, él ya no tiene riesgo de daño neurológico, que era lo que la máxima preocupación que teníamos nosotros, y la verdad ha cambiado en todos los aspectos, ha cambiado físicamente, está mucho más delgado, antes comía mucha caloría, no tenía masa muscular, ahora está ganando masa muscular, está perdiendo pues grasa de la caloría que tomaba. Y bueno, pues está feliz, ¿no, Hugo? Bueno, la verdad que él siempre ha sido un niño muy feliz, desde siempre nos lo han dicho todo el mundo, porque siempre ha sido un niño muy sociable y muy feliz. Y bueno, pues algunas cosas se nos escaparán, porque son casi que 9 años de lucha y de con la enfermedad. Pero básicamente, pues esto es un resumen. Lo que sí decirle a todas las personas que se encuentren en nuestra misma situación, que también la unión familiar pues hace la fuerza. Nosotros pues decidimos unirnos más si cabe y decidimos pues tirar para adelante con la mayor alegría que pudiésemos, porque en realidad él tenía que crecer en un ambiente feliz, que era lo importante, y ya está, y los problemas se van superando poco a poco, no hay que pensar más allá, hay que vivir al día e ir solucionándolo todo. ¿Quieres decir algo, Hugo? ¿No? Dile, yo estoy muy bien. Dile cómo te sientes, cómo estás. Yo estoy muy bien y disfruto mucho en el cole con mis amigos. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo.